Nombre completo es Carlos Miranda Pacheco. He estudiado mi secundaria en Bolivia, por supuesto, en mi universidad, en la Universidad de Stanford, en California, ingeniería química e ingeniería petrolera, y he hecho posgrado de petroquímica en Oxford. Esa es mi trayectoria académica, ¿no? Después, claro, mi vida la he dedicado a la industria petrolera. Primero, ahora ya tengo una visión un poco más amplia, ya la energía es mi preocupación en general, pero he comenzado como ingeniero de campo de IPFB hasta llegar a ser gerente de IPFB, después director de petróleos, después secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE. De ahí dos veces ministro de hidrocarburos. Y mi carrera, mi punto final como superintendente de hidrocarburos, que fue el último eslabón de mí. En líneas generales puedo decir que me he dedicado a ser un funcionario estatal, ¿no? En gran forma. He tenido un paréntesis grande de casi unos 15 años en la minería, sobre todo en una época política muy difícil. Me salí del petróleo y me fui a la minería, ¿no? He enseñado muy esporádicamente en la Universidad Andina, después como profesor así, no como profesor de base, pero para cursos especiales en la Universidad Privada de Bolivia. Y mi vida ha sido hacer estudios específicos sobre ciertos temas nacionales, pero ahora ya no, ahora tan solo hago sobre temas muy generales, más de evaluación casi política de temas energéticos. El curso de descubrimientos de campos petroleros en Bolivia es una historiación de la mutación del pensamiento con el cual se han encontrado los campos. Es interesante porque muestra todo el cambio de enfoque que se ha ido dando en determinados momentos y cómo se han ido moviendo con los tiempos también. Comencemos. Standard Oil fue la primera compañía petrolera que vino a Bolivia, ¿no? Antes de eso, claro, hay la época de los precursores de la gente que trataba de hacer campos. Han habido algunos descubrimientos perdidos, en fin. Pero en serio fue Standard Oil. La gran Standard Oil, la Standard Oil de Nueva Jersey, ¿no? La madre de las compañías, que era la compañía más poderosa del mundo. Standard Oil no hizo exploración en Bolivia por sí misma, ¿no? Standard Oil compró la información y compró el contrato que tenía una compañía llamada Richmond Levering. Se ha hecho como muchas cosas en el petróleo, porque el petróleo es muy politizado, se ha hecho mucha ficción acerca de ello, de que era un juego muy sucio, terrible. No, mira, en esos tiempos era un juego normal. Habían compañías que lo que hacían era recorriendo el mundo, recolectando información y vendiendo la información para que las compañías operadoras las tomen. Y eso fue con Richmond Levering acá en Bolivia. Entonces comenzó el Standard Oil, la compró a la Richmond Levering y entró con el primer contrato, no, con la primera legislación real que ha tenido Bolivia, que la promulgó Bautista Saavedra, ¿no? La gente que viene de Standard Oil era gente para entonces ya. En Latinoamérica
Standard Oil había desarrollado una gran actividad en el lago Maracaibo, ¿no? Entonces se vino con el sello del pensamiento geológico que imperaba, ¿no?, que era la búsqueda de petróleo en yacimientos cerrados del Devónico, ¿no?, que se manifiestan en topográficamente en acumulaciones, ¿no?, una especie de sandías cortadas por la mitad. Y siguiendo eso, comenzó del sur, porque del sur era donde mayor información y mayor acceso se tenía. Hay que ponerse muy, muy mucho en la época. En 1927, cuando comienza Standard Oil, no había ningún camino que vaya más allá de Potosí. No había manera de llegar a esa zona del país. Por eso Standard Oil va a vivir por el sur, ¿no? Bueno, entonces el primer campo que descubre es Bermejo. Campo en el Devónico, típico campo en el Devónico. A los dos años descubre San Andita, otro ya entrando al país, ¿no? O también típicamente sobre el Devónico, acumulación sobre el Devónico, anticlinales cerrados en el Devónico superior. De ahí descubre Camatindi, el 29. Y de ahí descubre del 31 a Camiri. Ahora, si uno ve lo que va haciendo Standard Oil es siguiendo las culminaciones de la Guaragüe, ¿no?, que son domos que se van portando. Pero ya como compañía operadora, Standard Oil hace un gran trabajo. Estaba dotado de grandes geólogos, fundamentalmente europeos, ¿no? El nombre más conocido es de un doctor Schlagenbeit, ¿no?, un alemán, porque Standard Oil en el tiempo que ha estado, pues ha ubicado unos 300 o 400 anticlinales, ¿no?, porque sus geólogos lo único que hacían era ubicar anticlinales. ¿Qué es ubicar un anticlinal? Es ver un promontorio y tomar muestreo, ver si esto se cierra. Listo, es un anticlinal. Bueno, eso fue hasta que estalló la Guerra del Chaco. Ya de la Guerra del Chaco ya puso grandes variantes en la cosa. Primero que vamos a tener que mezclar política con, ¿no? Adelante. Primero, Standard Oil cometió un error monumental. Es que también hay que ponerse en esos tiempos, ¿no? Standard Oil era una potencia en sí, ¿no? Dijo, bueno, en este conflicto entre dos enanos, Paraguay y Bolivia, nosotros nos declaramos neutral. Que se agarren y más bien sacó parte de su equipo y se retiró. Pero hasta entonces había puesto una refinería en Bermejo y una pequeña refinería en Camiri. Pero como se declaró neutral, ¿no?, en vez de cooperar a las Fuerzas Armadas, les negó ayuda a vez que pudo, ¿no? Entonces se fue haciendo de una mala sangre terrible, ¿no? Y de todas maneras, como el petróleo siempre, ideológicamente siempre es muy seguido, ya al comenzar la guerra había sido acusada de estar violando la ley. La ley de entonces era diferente a la actual, era más con una concepción minera, ¿no? Que si haces tal cosa, tal es el castigo, si haces tal cosa, tienes tal castigo, así sucesivamente. Claro, el castigo máximo es que te caduquen todas tus concesiones. Y el pecado máximo era el sacar hidrocarburos sin ningún permiso oficial. Y justamente le descubren, pasada la guerra, le descubren a Standard Oil que había exportado petróleo de un lado del río Pilcomayo al otro, de un equipo que estaba en Bolivia a un equipo que estaba en Argentina. El volumen era mínimo, pero el hecho era lo importante. Entonces, Standard Oil pidió
Sí, el gobierno la caducó. Standard Oil trató de impedir la caducidad. Entabló un juicio con el gobierno, que fue hasta Sucre. ¿No? Por eso esto muestra que no era una nacionalización, ¿no? Una nacionalización es que tú tomas la medida como gobierno, ocupas y te haces cargo de los bienes de la compañía y prometes pagar una indemnización. Ese es el modelo nacionalizador general, ¿no? No, Standard Oil se sintió castigada porque estaba siendo castigada. Por el castigo, todo lo que tenía se quedaba en el país, en manos del Estado, pero no, ella no aceptaba el castigo. Fue a Sucre y planteó un gran pleito en Sucre, que más que perderlo, no lo aguantó. Después de casi 2 años de pleito en Sucre, el dictamen final de Sucre fue muy, muy, muy simpático. La Corte Suprema ya determinó que después de tantos, de casi 2 años de pleito, había un error original y que todo volvía a foja cero y que comiencen nuevamente, que corrijan eso y que nuevamente que se haga el juicio. Es como decirle a uno, ¿no? En vez de usar papel sellado de 20, utilizaba papel sellado de 10, así que comience de nuevo. Entonces Standard Oil agarró, levantó las manos y se fue. Pero Standard Oil era una gran potencia. Le sonaba muy humillante que un paisito como Bolivia la expida, la expela, ¿no? La caduque y la eche. Entonces, Standard Oil es el inventor de que hemos sido nacionalizados por un gobierno abusivo, ilegal, que nos ha quitado nuestras propiedades. Falso, el gobierno siguió exactamente la ley. Ahora que se sabía que le iba a pasar, se ganó toda la mala voluntad del mundo esas compañías. Bueno, entonces se vino un paréntesis bastante fuerte, del 36 al 52, en el cual Yacimientos fue creándose y empezó a convertirse en una empresa petrolera de verdad. El equipo petrolero de IPFB que va creando IPFB sigue todos los lineamientos geológicos que había heredado de la Standard Oil. Más aún todavía, ese juicio, ese criterio que ponía Standard Oil por fuera, que había sido nacionalizada, era pues poner, porque decía, hemos sido nacionalizados por un gobierno abusivo e ilegal, ¿no? Entonces, esa voz sonaba muy fuerte en todos los centros financieros del mundo. Entonces, de facto, entramos en una especie de veda de inversión privada a Bolivia, ¿no? Y así estábamos. Pero vino la Segunda Guerra Mundial, y el estaño era realmente importante para Estados Unidos. Entonces Estados Unidos, con el Departamento de Estado, dijo, bueno, señores Standard Oil, tendrán toda la razón, pero dejen de armar problemas. Señores bolivianos, también aquí hay que hacer algo porque necesitamos el estaño de ustedes. Entonces esto es notable, ¿no? El Departamento de Estado de Estados Unidos hizo una reunión en Río de Janeiro, donde concurrió Standard Oil y concurrió el gobierno de Bolivia, por el cual se firma un documento con el cual el gobierno de Bolivia le paga $1,400,000 a Standard Oil por compra de documentos. Es verdad, de estudios que tenían ellos, ¿no? Y ambos firman el documento, se hace el pago y ambos admiten que no tienen nada pendiente el uno con el otro. Okay. Entonces, ¿qué se hace con eso? Se complace a Standard Oil de que se le ha pagado una indemnización. Y se complace al gobierno de Bolivia que no ha pagado ninguna indemnización porque no tenía por qué hacerlo, pero estaba comprando documentación. Ahora bien,
Esa documentación le era muy importante a YPFB, porque YPFB se hizo de la nada, ¿no? Absolutamente de la nada, ¿no? Recomiendo leer yo el libro Misión Cumplida de Dionisio Foyanini, que es el hombre que ha estado en todas estas cosas, ¿no? El primer presidente de YPFB. Entonces, inclusive Dionisio Foyanini dice que él de su bolsillo pagó gran parte de esa indemnización. Bueno, entonces ya con todo en las manos, el equipo técnico de YPFB, nuevo, totalmente nuevo, porque no tenía ni un geólogo ni un ingeniero que los va formando inmediatamente, pero todos caen bajo el patrón de el devónico superior, en las estructuras con cierres norte y sur sobre el devónico son las que hay que buscar para encontrar petróleo. Más aún, la mayor parte de nuestros ingenieros, nuestros geólogos, en esa época fueron formados en la Universidad de La Plata, que seguía esa línea de pensamiento, porque ese mismo pensamiento, esa escuela de pensamiento también imperaba en la Argentina, ¿no? Entonces así se va siguiendo. Entonces no hay ningún cambio fundamental, no se descubre. Ah, se descubre un campo más en Bermejo, ¿no? El resto se deja tal como estaba, y mayormente el énfasis se pone en aprovechar bien Camiri, en desarrollar Camiri bien. Más profundo. Se ve que Camiri tenía un bloque inferior más, se perfora un poco más, y la producción de Camiri sube y se logra autosuficiencia, inclusive márgenes de exportación. Pero el petróleo de Camiri ha sido un petróleo muy importante en su época, muy especial, porque era un petróleo parafínico por excelencia, ideal para hacer lubricantes, ¿no? La gran industria petrolera, en alrededor de los 50, se empieza a preparar para abastecer su gran industria automotriz con lubricantes, ¿no? Inclusive yo tengo toda una historia sobre el asunto, porque me tocó a mí de estudiante el caer en una de esas refinerías. Entonces el objetivo era Camiri para obtener petróleo. En eso viene la revolución nacional nuestra, ¿no? La revolución del MNR en 1952. What I'm